Las profecías de Nostradamus. Siglo III. Tras el combate y la batalla naval, el gran Neptuno en su más alto campanario. Adversario rojo palidecerá de miedo, poniendo al gran océano en pavor. La palabra divina dará la substancia, incluyendo el cielo, la tierra, el oro escondido en la leche mística. Cuerpo, alma, espíritu que tiene todo el poder tanto bajo sus pies como la vista celestial, Marte y Mercurio y la plata unida hacia el sur sequía extrema, las profundidades de Asia se dirá que la tierra tiembla, Corinto eceso es entonces en perplejidad. Cuando estén cerca fallarán los lunares, de uno a otro no muy distante, frío, sequedad, peligro hacia las fronteras. Incluso donde el oráculo ha tenido su comienzo. Cerca, lejos, el fracaso de las dos grandes luminarias que ocurrirá entre abril y marzo. ¡Oh qué pérdida! Pero dos grandes bondadosos por tierra y por mar aliviarán todas las partes. Dentro del templo cerrado entrará el rayo, los ciudadanos dentro de su fortaleza heridos, caballos, el ganado, los hombres, la ola tocará el muro por el hambre la sequía bajo el más débil armado los fugitivos, fuego del cielo en las picas, conflicto cerca de los cuervos retozando. Desde tierra claman por ayuda y alivio celestial cuando los combatientes estarán cerca de las murallas. Los cimbrios unidos a sus vendrán a asolar casi España. Los pueblos reunidos en Guién y el Musín se aliarán y les harán compañía. Burdeos, Juan y la Rochelle se unieron a... Se mantendrán alrededor del gran mar del océano. Ingleses, bretones y los flamencos aliados los perseguirán hasta Roan. Mayor calamidad de sangre y hambre. Siete veces se acerca a la orilla marina. Mónaco del hambre. Lugar capturado, cautiverio, el grande conducido crujiendo en una jaula metálica, las armas para luchar en el cielo mucho tiempo, el árbol en medio de la ciudad caído, rama sagrada cortada acero en la cara de la marca de fuego, entonces el monarca de Adria caído, crecida del Ebro, del Po, del Tajo, del Tíber y del Rin, y por el estanque de Ginebra y Arecho, los dos grandes jefes y ciudades del Garona, tomados muertos, ahogados, botín humano repartido. A través del relámpago en el arco, el oro y la plata fundidos de dos cautivos uno se comerá al otro, más grande de la ciudad estirada, cuando sumergida la flota nadará, la rama del valeroso personaje de la más baja Francia, por el infeliz padre honores, riquezas, trabajos en su vejez por haber creído el consejo de un simple hombre el reino cambiará de corazón de vigor y de gloria en todos los puntos teniendo a sus advers entonces a través de la muerte francia subyugará una un gran regente será entonces más un príncipe inglés mark en su celestial corazón querrá perseguir su próspera fortuna de los dos duelos uno atravesará su hiel, odiado por él, bien amado por su. El monte aventino se verá arder por la noche. El cielo muy repentinamente oscuro en Flandes, cuando el monarca persiga a su sobrino. Entonces la gente de la iglesia cometerá escándalos. Después de la lluvia bastante larga leche. En varios lugares de Reims el cielo tocó. Ay, qué sangriento asesinato se prepara cerca de ellos. Padres e hijos reyes no se atreverán a acercarse. En Luca llegará a llover sangre y leche. Poco antes de un cambio de pretor. Grandes plagas y guerras, hambrunas y sequías serán más visibles lejos donde morirá su príncipe y su. A través de las regiones del gran río Guadalquivir, en lo profundo de Iberia hasta el reino de Granada, cruza golpeado por los pueblos mahometanos, uno de Córdoba traicionará a su país. En la conca por el mar Adriático aparecerá un pez horrible, con cara humana y su extremo acuático, que será cogido sin el anzuelo. Seis días el ataque realizado ante la ciudad. La batalla se dará fuerte y dura. Tres la rendirán y a ellos el perdón el resto al fuego y al corte sangriento. Si Francia pasa más allá del mar de Liguria, se verá encerrado en islas y mares. Mahomet contrario, más aún el mar Adriático, roerás los huesos de caballos y asnos. Gran confusión en la empresa, pérdida de personas, innumerables tesoros. No debe extenderse más allá. Francia. Que se recuerde lo que digo. El reino de. Cuando Sicilia y Nápoles se unan, retendrá vigor y las landas a través de Fuallo, Lorón, de aquel que se alíe demasiado con España. Prepararán ídolos de reyes y príncipes, adivinos y profetas vacíos elevados, cuerno, victoria de oro y azur deslumbrante, los adivinos serán interpretados. Príncipe Libio poderoso en el oeste vendrá a inflamar mucho el francés con el árabe. Aprendido en letras condescendientes, él traducirá la lengua árabe en francés. De tierra débil y parentesco pobre, a través de la pieza y la paz alcanzará el imperio. Durante mucho tiempo reinará una joven. Nunca ha llegado una tan mala al reino. Los dos sobrinos criados en diversos lugares. Batalla naval. Tierra, padres caídos, llegarán a ser elevados muy alto en hacer la guerra para vengar la herida, enemigos sucumbidos. Que durante la lucha con el acero en la hazaña de la se habrá llevado el premio de uno más grande que él. Por la noche seis llevará el rencor a su cama, sin armadura le sorprenderá de repente. Campo de Media, de Arabia y de Armenia, dos grandes ejércitos se reunirán tres veces. El ejército cerca de la orilla del Araxes caerán en la tierra del gran Solimán. La gran tumba del pueblo de Aquitania se acercará a la Toscana cuando Marte esté en el rincón de Alemania y en la tierra del pueblo mantuano. En la ciudad donde entrará el lobo, muy cerca estarán los enemigos. El ejército extranjero estropeará un gran país. Los amigos pasarán por la muralla y los Alpes. Cuando el eclipse de sol será entonces el monstruo será visto en pleno día. Otra manera se interpretará alto precio sin vigilancia. Nadie lo habrá previsto. Desde las profundidades del oeste de Europa nacerá un niño de gente pobre, el que con su lengua seducirá a una gran tropa, su fama aumentará hacia el reino de oriente. Enterrado apopléjico no muerto, se encontrará con las manos comidas cuando la ciudad condenará al hereje aquel que les pareció que había cambiado sus leyes. El discurso pronunciado antes del ataque, Milán tomada por el águila mediante emboscadas engañosas antigua muralla atravesada por los cañones, a través del fuego y la sangre, pocos dieron cuartel. El pueblo galo y una nación extranjera, más allá de las montañas, muertos, capturados y asesinados, en el mes contrario y cerca del tiempo de la vendimia, a través de los señores trazados de acuerdo. Los siete en tres meses de acuerdo para subyugar los Alpes Apeninos, pero la tempestad y el cobarde ligur los destruyen repentinas ruinas. El gran teatro vendrá a instalarse de nuevo, los dados lanzados y las trampas ya puestas demasiado el primero vendrá a cansarse en el toque de muerte postrado por arcos ya mucho tiempo partido. Jorobado será elegido por el Consejo, un monstruo más horrible no visto en la tierra. El golpe dispuesto le sacará el ojo, el traidor al rey recibido como fiel. El niño nacerá con dos dientes en la boca. Caerán piedras durante la lluvia en la Toscana. Pocos años después no habrá ni trigo ni cebada para saciar a los que desfallecerán de hambre. Gente de los alrededores del Tarn, Lot y Garón, cuidado con pasar los Apeninos. Su tumba cerca de Roma y Ancona, la barba negra encrespada tendrá un trofeo mon. Cuando el animal domesticado por el hombre después de grandes dolores y saltos llegará a hablar, el rayo a la virgen será muy dañino, sacado de la tierra y suspendido en el aire. Los cinco extranjeros entraron en el templo. Su sangre vendrá a contaminar la tierra. Para los tolosanos será un ejemplo muy duro de uno que vendrá a exterminar sus leyes. El cielo de la ciudad de Plano nos presagia, a través de claros signos y estrellas fijas, que el tiempo de su repentino cambio se aproxima, ni para su bien ni para su mal. El viejo monarca expulsado de su reino irá a Oriente pidiendo su ayuda. Por miedo a las cruces plegará su estandarte, a Mitilene irá por puerto y por tierra. Setecientos cautivos atados a grandes rascos. Se sortea la mitad que será asesinada. La esperanza a la mano vendrá muy pronto, pero no tan pronto como la decimoquinta muerte. Reino galo, serás muy cambiado. A un lugar extranjero se traslada el imperio. Serás instalado en medio de otras costumbres y leyes. Rouen y Chartres te harán mucho de lo peor. La República de la gran ciudad no querrá consentir la gran severidad. Rey convocado por trompeta para salir la escalera en el muro, la ciudad se arrepentirá. París conspira para cometer un gran. Blois hará que se lleve a cabo en su totalidad. Los de Orleans querrán sustituir a su jefe. Troyes, Langres cometerán una fechoría contra ellos. En Campania habrá una lluvia muy larga, en Apulia una sequía muy grande. El gallo verá al águila, su ala mal terminada, por el león será puesta en extremo. Cuando el más grande se lleve el premio de Nuremberg de Augsburgo y los de Basilea, a través de Colonia el jefe Frankfor retomado cruzarán a través de Flandes hasta la Galia. Uno de los más grandes huirá a España, que después vendrá a sangrar en una larga herida. Los ejércitos pasando por las altas montañas, devastando todo, para luego reinar en paz. En el año en que un ojo reinará en Francia, la corte estará en problemas muy desagradables. El Grande de Blois matará a su amigo. El reino puesto en daño y doble duda. Montauban, Nimes, Avignon y Besier, peste. Truenos y granizo en la estela de Marte, del puente de París, de la muralla de Lyon de Montpellier, después de seis centenas y siete veintenas, tres pares. Siete veces verás cambiar la nación británica, empapada de sangre en doscientos noventa años, libre en absoluto su apoyo germánico, Aries duda de su polo bastarnián. Cerca del Rin. De las montañas nórdicas nacerá un grande de la gente llegada demasiado tarde, uno que defenderá a Sarmacia y a los Panonios, no se sabrá qué habrá sido de él. Imperio bárbaro usurpado, la mayor parte de su sangre hará a través de la muerte senil, el cuarto golpeado por él, por miedo a que la sangre a través de la sangre no sea muerta. En toda Asia, menor gran proscripción, incluso en Misia, Licia y Panfilia. Se derramará sangre por la absolución de un joven negro lleno de felonía. La gran banda y secta de los cruzados se dispondrá en Mesopotamia, compañía ligera del río cercano que tal ley sostendrá para un enemigo. Cerca del Duero, por el cerrado mar de Tiro, vendrá ahora a dar las grandes montañas de los Pirineos. Una mano más corta sus glosas de apertura llevará sus huellas a carcasón. El poder romano será completamente abatido. Siguiendo los pasos de su gran vecino, odios civiles ocultos y debates retrasarán sus locuras para los bufones. El jefe de Persia ocupará el gran Olshaz, la flota trirreme contra el pueblo maometano de partia y media y las cícladas saqueadas, largo descanso en el gran puerto jónico. Cuando se encuentre el sepulcro del gran romano, al día siguiente se elegirá un pontífice apenas será aprobado por el Senado envenenada su sangre en el cáliz sagrado. El gran alguacil de Orleans puesto a la muerte será por uno de sangre vengadura, de muerte merecida no morirá ni por casualidad, hizo cautivo pobremente por sus pies y manos. Una nueva secta de filósofos despreciando la muerte, el oro, los honores y las riquezas, no bordeará las montañas alemanas para seguirlos tendrán poder y multitudes. Pueblos sin líder de España e Italia muertos, vencidos dentro de la península, su dictador traicionado por una locura irresponsable, nadando en sangre por todas partes en la latitud. El gran ejército dirigido por un joven Llegará a entregarse en manos de los enemigos, pero el viejo nacido del medio cerdo hará que Shaulon y Mecon sean amigos. La Gran Bretaña, incluyendo Inglaterra, llegará a ser inundada muy alto por las aguas. La nueva Liga de Ausonia hará la guerra para que vengan a luchar contra ellos. Los que están en las islas asediadas tomarán fuerza vigorosa contra sus enemigos. Los que están fuera muertos, vencidos por el hambre, pasarán más hambre que nunca. Buen anciano enterrado en vida cerca del gran río por falsa sospecha, ennoblecido por las riquezas, capturado en el camino todo su oro como rescate. Cuando el lisiado llegue al reino, por su competidor tendrá un casi bastardo. Él y el reino se volverán tan sarnosos que antes de que se recupere será demasiado tarde. Nápoles, Florencia, Faenza e Ímola estarán en términos de tal desacuerdo como para deleitarse con los miserables de Nola, quejándose de haberse burlado de su jefe. Pau, Verona, Vicenza, Zaragoza, de espadas lejanas, tierras mojadas de sangre. Una gran plaga vendrá con la gran concha. Alivio cercano y los remedios muy lejanos. En Alemania nacerán diversas sectas acercándose mucho al feliz paganismo el corazón cautivo y vuelve pequeño volverán a pagar el verdadero diezmo el tercer clima incluido bajo aries el año 1727, en octubre el rey de persia capturado por los de egipto conflicto muerte pérdida a la cruz gran vergüenza el jefe de escocia con seis de alemania cautivo de los marinos pasarán por Gibraltar y España, presentes en Persia para el temible nuevo rey. El fatal orden eterno a través de la cadena llegará a girar a través del orden consistente. La cadena de Marsella se romperá, la ciudad tomada, el enemigo al mismo tiempo, el digno expulsado del reino inglés, el consejero a través de la angurria puesto al. sus adherentes caerán tan bajo para borrarse. Que El bastardo será recibido a medias el gran desvergonzado y audaz ver será elegido gobernante del ejército de su contienda, el puente roto, la ciudad desmayada de miedo, frigios andives ciudades de los alrededores de Niza serán completamente devastados por mar las langostas por tierra y por mar el viento propicio capturados muertos atados, saqueados sin ley de guerra. Los pelos largos de la Galia celta, acompañados de naciones extranjeras, harán cautivo al pueblo de Aquitania por sucumbir a sus designios. La gran ciudad será completamente desolada. De los habitantes no quedará ni uno solo. Muro, sexo, templo y virgen violados, a través de la espada, el fuego, la plaga, el cañón, la gente morirá. La ciudad tomada mediante engaño y astucia. Tomada por medio de un joven apuesto, asalto dado por el robín cerca del Aude, él y todos muertos por haber engañado a fondo. Un jefe de Ausonia irá a España por mar, hará una parada en Marsella. Antes de su muerte se verá una gran maravilla. Flota gala, no os acerquéis a Córcega, menos Cerdeña, lo lamentaréis. Cada uno de vosotros. Morirá frustrado de la ayuda del cabo. Nadaréis en sangre cautivos, no me creeréis. Desde Barcelona un gran ejército por mar, toda Marsella temblará de terror. Las islas tomadas ayudan a cerrarse por mar, su traidor nadará en tierra. En ese momento, Chipre será frustrado de su alivio por los del mar Egeo, antiguos masacrados, pero por discursos y súplicas su rey seducido la reina ultrajada más el gran sátiro y tigre de ircania regalo presentado a los del océano un jefe de flota partirá de carmania uno que tomará tierra en el tirren focaen el árbol que durante mucho tiempo estuvo muerto y marchito en una noche volverá a reverdecer el rey croniano enfermo príncipe con pie de palo temido por sus enemigos hará su vela el mundo cerca del último período, Saturno volverá de nuevo tarde. Imperio transferido hacia la nación de Dusky, el ojo arrancado por el Azor en Narbona. En Aviñón, el jefe de todo el imperio hará un alto en el camino hacia el desolado París. Tricás contendrá la ira de Aníbal. Lyon se consolará mal por el cambio. En quinientos años durante los cuales más tendrán en el que fue el ornamento de su época. Entonces, con un choque gran claridad, él dará que por este siglo les traerá gran contento. La ley de Mores se verá en declive. Tras otra mucho más seductora, Niepier primero vendrá a dar paso, a través de los regalos y la lengua, otra más atractiva. Jefe de Fosano, por el líder de los abuesos y galgos, la hazaña ejecutada por los de la roca tarpeya. Saturno en Leo 13 de febrero. Nueva ley para ocupar la nueva tierra hacia Siria, Judea y Palestina. El gran imperio bárbaro en decadencia antes de que la luna complete su ciclo. Dos hermanos reales harán la guerra tan ferozmente que entre ellos la guerra será tan mortal que ambos ocuparán los lugares fuertes. Su gran disputa llenará el reino y la vida. En los campos de hierba de Lenes y Bensuguen en la cordillera de Lubrón cerca de Durans, el conflicto será muy agudo para ambos ejércitos. Mesopotamia fracasará en Francia. el último honrado entre los galos sobre el hombre enemigo saldrá victorioso fuerza y tierra en un momento explorada cuando el envidioso morirá de un flechazo. suscríbete al canal la rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.